Hola, un saludo especial a todos los teleamigos y teleamigas que nos observan en esta mañana. Les damos la bienvenida al programa La U en su casa. Para hoy tenemos dos invitados muy importantes, el doctor Jorge Orlando García Norato, docente del Centro de Ética y Humanidades de la Universidad de la Gran Colombia, y el doctor Omar Salgado, también docente del Centro de Ética y Humanidades de la Universidad de la Gran Colombia. Vamos a hablar de un tema supremamente importante, pensamos, para la realidad de nuestro país y para la realidad de Iberoamérica. La Universidad La Gran Colombia, en cabeza de la Rectoría y del Centro de Ética y Humanidades, ha liderado para el próximo 28 de agosto una jornada interuniversitaria. A esta jornada asistirán un grupo de universidades de nuestro país y el tema de reflexión será la realidad ética del país. De este tema vamos a hablar en esta mañana y los invitamos a que ustedes se comuniquen con nosotros para que nos hagan sus preguntas y sus aportes frente al tema. Comencemos, doctor Jorge Orlando, bienvenido. ¿Y por qué se hace necesaria la reflexión sobre la realidad ética del país en un momento como este y por qué desde la universidad? Muchas gracias, doctora Yenis. Agradezco mucho que me hayan invitado a este programa en el que vamos a reflexionar sobre un tema tan importante para el destino de Colombia. Reflexionar sobre lo que está pasando éticamente en Colombia y en el mundo es el tema crucial en este mismo instante. Doctora Yenis, resulta que todos los días en las noticias no nos cansamos de ver la cantidad de notas que constantemente nos están diciendo que hay un problema crucial. Se trata de la carcoma de la corrupción. Y cuando la corrupción toca todos los niveles de la vida colectiva, necesariamente eso conduce a un desmoronamiento total del sistema político del Estado. Y cuando se desmorona el sistema, obviamente eso conduce a una desintegración total de la sociedad y lo que viene es la pérdida total del sentido de la vida, la pérdida total del sentido de la solidaridad, que es el valor fundamental que le permite a las personas trabajar unidos para lograr salir de las crisis. De tal manera que las universidades en este momento se comprometan a pensar de manera seria y decidida la forma como salir de la crisis, porque es que esta crisis llegó a un punto en que los grandes analistas la han denominado la más grande, la más grave que haya ocurrido en la historia de la humanidad. De tal manera que a mí me parece que el propósito de la universidad, el propósito de las universidades, tomar cartas en este asunto tan decisivo, me parece fundamental, doctora. Bueno, hablemos un poco de cuándo, cómo y dónde se va a realizar esta jornada, doctor Omar. Muy bien, recordemos el título de nuestra jornada, la reflexión sobre la realidad ética del país y el aporte desde la academia, ciudadanos de responsabilidades. El próximo 28 de agosto tendremos esta jornada universitaria. Comenzaremos en el Salón B de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Tendremos en la jornada de la mañana las inscripciones de 8 a 9 de la mañana. Luego, hacia las 9 de la mañana, actos de instalación y la ponencia inaugural a las 9 y cuarto, que tiene como título Respuestas de la Educación Superior a los Desafíos del Momento Histórico, a cargo del doctor José Galat, rector de la Universidad de la Gran Colombia. Entonces, nuestra cita es el 28 de agosto, comenzando en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Seguido de ello, tendremos unas mesas de trabajo en el Salón A y C de la Biblioteca y en el Salón de los Virreyes y en el Salón de Posgrados de la Universidad de la Gran Colombia. Bueno, muy bien. Doctor Jorge Orlando, ¿por qué hablamos en esta jornada interuniversitaria de ciudadanos de responsabilidades? Bien, mire, en esta fase culminante
de esta crisis tan radical en la que nos encontramos, se produce un antagonismo absoluto dentro de los miembros de la sociedad. Entonces, digamos que al hacerlo, la universidad necesita proponerse la pregunta de por qué hablamos de estas cosas, por qué nos interesa, es que lo que está en juego es nada menos que la existencia misma de la nacionalidad, de la existencia misma de nosotros como pueblo, como cultura. Entonces, ¿por qué hablamos? Necesitamos hablar de esto porque si no lo hacemos, vamos a desaparecer del concierto de la historia universal. Es decir, estaríamos asistiendo a la muerte de una de las tantas civilizaciones que han aparecido en la historia, y de Colombia no se hablaría. Y entonces necesitamos salvar a Colombia, y eso implica, digamos, esta crisis nos plantea dos situaciones. Una, o asistimos a la desaparición total como pueblo, o cambiamos el sistema. De tal manera que hablar de esto implica que las universidades se pongan de cara a la realidad nacional, enfrenten el desafío que se nos plantea de diseñar los nuevos modelos de desarrollo político, económico, social, educativo, cultural. Es un gran reto que se nos plantea ahora como universidad, como institución universitaria, porque si no lo hacemos, estaríamos simplemente quedando en que la humanidad no tiene futuro y que no hay sentido de la vida. Ese es, me parece que se nos impone la obligación de repensar la sociedad, el modelo político, el modelo de desarrollo económico, el modelo educativo, la defensa de la cultura, la defensa de nuestro idioma, la defensa de los valores que constituyen nuestra identidad, empezando por los valores religiosos que están en la raíz de nuestro ser y que son fundamentales en cualquier cultura. No podríamos entender la India si no fuera por el hinduismo, no podríamos entender la cultura musulmana si no fuera por su religión musulmana, y no se puede entender a Colombia si no fuera por la religión católica. En el centro de la ética, en el centro de la concepción de hombre, en el centro de la concepción de sociedad, de comunidad, está la concepción de Dios. Entonces eso implica que tenemos que repensar los nuevos modelos de desarrollo teniendo como base los valores que constituyen nuestra identidad. La defensa de nuestro idioma me parece que en este momento es una de las cosas necesarias que van ligadas a restaurar nuestro ser como nación. Bueno, muy bien. Profesor Omar, hablemos un poco de una de las mesas de trabajo. ¿Qué ponencias vamos a tener ese día y qué universidades son las que están a cargo de esa primera mesa? Muy bien, pues hemos querido, para compartir con nuestros teleamigos, traer el folleto que se ha dispuesto de una manera muy sencilla, en donde vamos a encontrar las cuatro mesas de trabajo en la jornada de la mañana, las cuatro mesas de trabajo en la jornada de la tarde, porque es una actividad que vamos a realizar durante todo el día. Miremos entonces en la mesa de trabajo número uno. La línea temática es estudios para la construcción de una nueva civilización en el contexto actual, problemas éticos de la sociedad colombiana. Queremos con esta línea responder a la pregunta: ¿cuál es la responsabilidad de la academia? Esta mesa de trabajo se va a encontrar ubicada en el Salón A de la Biblioteca Luis Ángel Arango. En la ponencia central tendremos al profesor Roberto Dajer de la Universidad Santo Tomás, con el tema La enseñanza de la ética en las universidades. Y como ponencias alternas tendremos a la profesora Gloria Arango de la Universidad Nacional de Colombia, con la ponencia Educación Superior en Colombia, las contradicciones en la formación, y al profesor Wilson Acosta de la Universidad de La Salle
con la ponencia Ética en las profesiones, una alternativa para su enseñanza. Recordamos, esto es en las horas de la mañana, en la mesa 1, Salón A de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el próximo 28 de agosto, en esta jornada interuniversitaria sobre la realidad ética del país y el aporte desde la academia. Bueno, los invitamos, teleamigos y teleamigas, a una pequeña pausa y ya regresamos para hablar de este tema tan fundamental para nuestra sociedad, para nuestra patria Colombia y para Iberoamérica. Queridos teleamigos y teleamigas, continuamos entonces en la reflexión de la realidad ética del país y el aporte de la universidad frente a esta realidad. Un tema muy importante en esta jornada interuniversitaria será el liderazgo ciudadano. Entonces, doctor Jorge Orlando, cuéntenos por qué esa invitación a que el ciudadano colombiano, el ciudadano de Bogotá y de cualquier región del país ejerza liderazgo. ¿Cómo es esto de ejercer el liderazgo ciudadano y por qué se hace tan necesario en un momento como este? Bueno, doctora, una de las cosas que siempre se nos ha dicho es que estamos en crisis de liderazgo, que no hay líderes. Y yo creo que conviene aquí recordar y un aspecto fundamental del liderazgo, y es que hay líderes negativos y hay líderes positivos. Los líderes negativos son aquellos que se convierten en una energía retardataria, en una fuerza que se opone al desarrollo humano integral de la sociedad, que va en contra del bienestar social. En cambio, los líderes positivos, que es los que necesitamos, son aquellas personas que se encargan de dinamizar procesos que permitan que otros ciudadanos cumplan con la tarea que les corresponde esencialmente en la transformación de la cultura y en los ámbitos propios que le corresponde a cada uno. El abogado, como padre de familia, como persona que le presta un servicio a otra persona, el arquitecto como arquitecto, como ingeniero, como economista, como administrador, como educador, como médico, como enfermera, en fin, en todas las profesiones se necesitan liderazgos positivos. Eso en cuanto al liderazgo. Segundo, un aspecto que me parece crucial también en este momento es que estamos en una crisis de la dirigencia nacional. Porque la dirigencia nacional está permeada y contaminada por una concepción de moral que le permite hacer lo que quiera al punto que ya ni siquiera siente que está haciendo mal. Lo más grave de la corrupción moral no es que exista la corrupción, que ya es un problema, sino que lo más grave es que cuando se comete una falta, no se reconoce que se comete y encima de eso se sienten perseguidos por la justicia. Eso se ve incluso en los partidos de fútbol. Mire, por ejemplo, un jugador de fútbol
le comete una falta gravísima a su adversario allá en la 5:50 y el árbitro le pita un penalti, y este jugador se exaspera contra el árbitro. Todos 7,000 millones de personas acabamos de ver por televisión que cometió una falta gravísima. Y este muchacho levanta las manos, no reconoce y encima se siente perseguido por la autoridad que en ese momento es el árbitro. Y niega completamente su falta. De modo que hay un problema de estructural de frente a la verdad. Es decir, se convirtió la mentira estructural. Y segundo, que no se admite que se está haciendo el mal. Hay un problema, y el problema ético es un problema que nos plantea la reflexión acerca del bien y el mal. Así sucede incluso con los corruptos del Estado, o con la corrupción en el Estado, o con quienes cometemos alguna falta, ¿no? Simplemente después se sienten perseguidos por la justicia. Entonces, se necesita una nueva dirigencia nacional en el país. No digo una dirigencia política, una dirigencia nacional en todos los campos, en la política, en la educación, en la cultura, en el arte, en la música, en la poesía, en todos los campos de las creaciones espirituales del ser humano se necesita una nueva dirigencia. Una dirigencia una dirigencia que entienda y comprenda que se necesita una nueva concepción de ser humano. Una concepción que le permita al hombre reconocerse primeramente como persona. Los que creemos como hijos de Dios, que Dios quiere lo mejor para el ser humano. Que los otros son hermanos nuestros, y que necesitamos todos trabajar unidos para el cambio de la sociedad. Entonces, ¿qué se necesita? Ese nuevo ciudadano necesita primero tomar conciencia de su condición de persona, de miembro de la comunidad, y además que entienda que tiene un poder, porque desafortunadamente se ha visto que en la democracia, que los ciudadanos creemos que el poder que tenemos es solo el voto, el día de las elecciones. Y el voto es apenas uno de los aspectos de la democracia, como las elecciones son apenas uno de los aspectos de la democracia. Pero cuando el ciudadano empiece a entender que él se puede convertir sencillamente en legislador cuando dicta las normas para organizar su propia comunidad, para que vivan armónicamente, entonces entramos a un nivel que ahora ha adquirido mucha fuerza, y es que la importancia de la sociedad civil funcionalmente organizada, que acepta que tiene poder y que organizándose como comunidad puede dictar las normas para organizarse en el campo de la familia, en el campo de las organizaciones cívicas, en el campo de la educación, en la economía y en el Estado. Bueno, entonces, ese es uno de los aspectos, que es que debemos ser ciudadanos participativos, pero que no solamente en el voto y en las elecciones, sino... Y un aspecto que me parece que es importante: hay que transformar el Congreso de la República para que no haya dos cámaras de origen político, sino que una de las cámaras tenga origen en las organizaciones sociales, y sean ellos los que estén representados en esa Cámara, la Cámara de la Sociedad Civil, y la otra, la Cámara de la Política. Una invitación entonces muy importante a analizar y a reflexionar acerca de nuestro papel como ciudadanos de un país, de una nación, en cada una de las ciudades, en cada una de las regiones, y una invitación al compromiso del liderazgo ciudadano, a no ser indiferentes y pretender que el Estado o los gobernantes sean los que ejerzan el único poder y la transformación, sino que todos nosotros seamos líderes activos en esa transformación. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para hablar de esta jornada interuniversitaria el próximo 28 de agosto.
Bueno, profesor Omar, cuéntanos rápidamente las universidades participantes y algunas de las ponencias y las temáticas de esas universidades. Bien, en la mesa de trabajo 2, cuya línea temática es la emergencia de antivalores y conflicto social, como ponencia central nos va a acompañar el doctor Bogdan Piotrowski de la Universidad de La Sabana, Universidad de La Sabana, cuyo tema es de los valores y los antivalores de la cultura y la anticultura. De la Universidad Santo Tomás nos va a acompañar la profesora Marta Vidal con el tema normalidad, anormalidad y sentimientos morales. De la Universidad de la Gran Colombia, el profesor Silfrido Baena con el tema usurpación de lo esencial en la educación superior. En otra de las líneas podemos encontrar de la Universidad San Buenaventura el doctor Luis Alfredo Borges con la ponencia alterna bioética y justicia en la discusión sobre el acceso al agua potable. Y esto va a ser en la mesa número 3 con la línea temática la bioética en el contexto globalizado de la ciencia, la tecnología y la moral. Y para finalizar nuestras líneas temáticas, la cuarta es la ética política y económica de la solidaridad. Nos va a acompañar el profesor Javier Nicolás González de la Universidad Sergio Arboleda en la ponencia central El futuro de Colombia en la humanización de la economía globalizada. Y la Universidad de La Salle se une con el doctor José Alberto Silva y la ponencia alterna Ética de la comprensión y de la misericordia. Varias universidades nos van a acompañar. Bueno, muy bien. Tenemos entonces ya unos minutos para concluir, doctor Jorge Orlando, un mensaje para todos los que nos escuchan en Colombia y en el mundo. Y bueno, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, yo creo que un mensaje en este momento fundamental es que tenemos que restaurar los valores esenciales que constituyen nuestra identidad. Fundamental la defensa de nuestro idioma, ese idioma tan bello que tenemos y que es envidiado en todas partes del mundo. Segundo, la defensa de nuestros valores religiosos. Tercero, me parece fundamental que se necesita reconstruir el tejido social, es decir, que nos sintamos cada vez más humanos y más comunidad. Yo creo que Colombia se va a salvar gracias a estas nuevas generaciones de dirigentes que las universidades están formando con una conciencia recta en lo moral, en lo ético, en lo político, en lo educativo. Bueno, muchas gracias al profesor Jorge Orlando. Nos despedimos entonces de este programa La U en su casa, recordándoles próximo 28 de agosto, Biblioteca Luis Ángel Arango y Universidad La Gran Colombia, jornada interuniversitaria, participando un grupo aproximado de 10 universidades del país. Los invitamos, pueden llegar allí e inscribirse directamente o entrar a la página de la universidad y allí encontrarán toda la programación y la publicidad de la jornada interuniversitaria. Gracias por su compañía y los esperamos allí para que, como dice el profesor Jorge Orlando, ejerzamos como ciudadanos, como profesionales, como padres, como madres, pues todas estas acciones que requiere nuestro país. No nos esforcemos como desde la orilla, sino que vayamos al centro y unamos fuerzas para navegar y para pues salvar un país que realmente lo necesita, para que todos tengamos, digamos, una vida más digna y una vida más feliz, lógicamente, en una nación como Colombia. Agradecemos su atención y los esperamos entonces el 28 de agosto en la Universidad La Gran Colombia.